El director cubano Sebastián Miló nos habla sobre la producción de Morazán. La posteridad nos hará justicia. Bueno, esto fue una idea de Telesur hace ya casi 5 años para saludar el bicentenario de la independencia de nuestros diferentes países. Y digamos que a mí se me encargó por el Instituto de Cine en Cuba, porque es una coproducción Telesur y CAIC, o sea, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, en la realización del capítulo relacionado con Morazán. Es una serie relacionada con los próceres de la independencia en Latinoamérica, digamos San Martín, Bolívar, en este caso bueno, Francisco Morazán, José Martí, Túpac Katari, etc. Y entonces, pues ahí está el material. Sebastián Miló nos comenta su primera experiencia en El Salvador y su visita por varios de los lugares en donde se llevaron a cabo batallas importantes. Bueno, el capítulo de Francisco Morazán se hizo entre Costa Rica y El Salvador. No pudimos estar en Honduras porque en ese momento la crisis política que había con lo que sabemos que ocurrió alrededor del presidente Zelaya y el golpe de Estado. Y había una crisis diplomática entre Cuba y Honduras. En ese momento no pudimos ir. Sin embargo, uno de los más importantes, digamos, conocedores, historiadores, investigadores sobre la vida y la obra de Francisco Morazán, que es Miguel Calix Suazo, que tiene cerca de una veintena de libros publicados entre compilaciones, artículos sobre Francisco Morazán y todo su legado y todo lo que hizo en esta región, vino él directamente durante esos días acá a El Salvador y acá entonces hicimos el encuentro con él, la entrevista que la van a formar parte del documental. Él mismo vino, estuvo con nosotros, compartió, asesoró también y fue muy interesante. O sea, a pesar de la dificultad, pudimos salvar ese pequeño gran problema, ¿no? Bueno, para mí el cine ha sido el audiovisual en general. Ha sido la manera de expresarme, ¿no? Ha sido una necesidad desde muchacho. A veces sufría demasiado como muchacho con las películas, ¿no? Hasta que un día entendí que no, que eso todo era parte de un artificio, ¿no? Y eso tenía un cierto morbo, ¿no? Un morbo creativo, ¿no? Un poco de manipular la realidad para crear otra realidad y que alguien pueda soñar con eso. Eso es el hecho de imitar un poco ese trabajo divino, como dice Humberto Solá, ¿no? Es muy atractivo, ¿no? Hay quien escribe con la pluma, hay quien escribe con un pincel, quien dice cosas con un pincel. Bueno, digamos que escribo, ¿no? Modestamente con imágenes y sonido, y ahí me expreso, ¿no? Y hablo de mis preocupaciones. Allá estudié en el Instituto Cubano, en el Instituto. ¿Cortas ahí? En La Habana estudié en el Instituto Superior de Arte, en la Facultad de Cine, Radio y Televisión. Y ahí tuve grandes maestros y mi trayectoria se ha alternado entre el cine y la televisión, en paralelo las he llevado, porque no se complementan. En mi caso yo no es un conflicto para mí, no me implica una pérdida de tiempo ni de concentración. Creo que son lenguajes diferentes, muy particulares, y acá y me he defendido bien, modestamente creo que he sobrevivido también, ¿no? El cineasta cubano nos da su valoración sobre el cine cubano en actualidad. En el año 2010, justamente a raíz de esta producción, fue que vine por primera vez a El Salvador y la experiencia fue muy impresionante para mí, visitar esos lugares relacionados con estas grandes batallas, con este trabajo de Morazán en este país, en aquel momento provincia, no sé, lugares tan hermosos, impresionantes, desde el punto de vista natural como desde el punto de vista histórico, como San Pedro Perulapán, por ejemplo, donde hubo una. Donde tuvo esas batallas tan encarnizadas y a la vez hasta. Estos detalles muy singulares, ¿no? Por ejemplo, de que un tiro haya dado justo en el pecho de San Pedro, en la iglesia en medio de esa batalla. El Gualcho, por ejemplo, la hacienda del Gualcho, que fue yo creo que la gran batalla de Morazán, que fue la que le dio la entrada, ¿no? Una antigua finca añilera que en ese momento estaba todavía muy. Se conservaba, o sea, al menos su estructura, ¿no? Allí con los historiadores, con el coronel García del Museo de Historia Militar, con los arqueólogos ahí,
y los historiadores en general, ahí toda una explicación de cómo fue la batalla, de cómo se dio esa batalla. Y es un lugar que ahora, bueno, lamentablemente estuvimos en estos días nuevamente allí, recogiendo nuevamente imágenes, y ya no está bastante desatendido, pienso, y ya no se conserva como hace 4 o 5 años atrás. Y las diferentes regiones, los diferentes pueblos, siempre buscando esos ejemplos todavía de arquitectura de aquel periodo, ¿no? De hace 2 o 3 siglos atrás, que afortunadamente sí existen muchos y en muy buen estado también. La gente, sobre todo, que es lo más importante, y descubrir que en este país se quería y se quiere, especialmente a Morazán, ¿no? Fue su última gran morada, de hecho sus restos están acá. Y para finalizar, el director nos comenta quién es Morazán para él. Morazán fue un hombre que luchó contra un desconocimiento, una ignorancia en su tiempo, que luchó contra egoísmos, que luchó con una lucidez, por una unidad en medio de un periodo donde la lucidez, donde la luz no eran precisamente de pensamiento, no era precisamente lo que más abundaba, ¿no? Y trató de unir, un personaje carismático, que fue un líder que tuvo una pegada, ¿no? Popular, y que dejó un legado y que fue una señal 200 años atrás del ejemplo que deberíamos seguir en este momento, ¿no? Hoy en un mundo en que son los grandes bloques los que reinan, que son los grandes consorcios, y fue una señal 200 años atrás de que deberíamos estar unidos y quizás fuéramos un poco más fuertes, ¿no? Frente a esa realidad, a este nuevo mapa geopolítico que el mundo nos plantea. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por la ayuda también para este documental, porque Gente Ve también tuvo una participación importante con esta nueva entrega.